Ya tengo aquí cortado el hilo mecate. Miren, que forme una cadenita así de esta manera. Vamos, esta parte de aquí la vamos a quemar con un encendedor para que se pegue con la otra parte del mecate. Lo prendemos y lo vamos a pegar. Mira, amigos, pues ya está prendido aquí. Ya cuando esté así, hay que pegarlo aquí, pero no lo vayan a hacer con la mano porque se queman. Miren, vamos a hacerlo con unas pincitas. Para que ya que está un poquito frío, entonces sí, lo pueden pegar con la mano, pero primero con las pinzas, porque si no, se queman. Es hule, esto es quema. Miren, para que quede así. Y luego le vamos a poner una cinta de helar para que no se nos enrede la atarraya aquí cuando la metemos, porque se atora. Ahí sí. Miren, amigos, ya cuando está lista la cadenita, ya está pegado, vamos a proceder a ponerle cinta negra de esta de hilar. Cinta para aislar partes eléctricas. Esto es para que no se atore la atarraya cuando la aventemos. Con unas partes de cinta que le pongamos así queda perfectamente bien, resistente, macizo. Y no le pasa nada con el agua a la cinta. Y no se atora. Vamos a hacer lo mismo en la parte de arriba de donde agarramos el mecate. Vamos a hacerle una argolla igual, con el mismo estilo. Ahí así. Amigos, así debe de quedar. Así queda. Queda, miren, ahí está la atarraya. Ahí está la parte como se pone el mecate. Y en la parte final del mecate, vamos a hacer lo mismo. Para meter la mano. Aquí se enredó. En esta parte final del mecate, vamos a hacer igual. Vamos a hacer una cadenita. Una cadenita. Lo pegamos y vamos a dejar la argolla para meter la mano. A ver, ahí sí. Esta es la parte final del mecate donde vamos a meter la mano aquí. Hay que hacer la misma operación, miren. Hay que levantarle aquí con la mano. Le vamos a meter el mecate. Vamos a dejar que nos quepa bien la mano. Miren, así. Que quepa la mano. Luego vamos a hacerle otra abierta y vamos a ir formando la cadenita para que esté macizo. Miren, así. Y le volvemos a hacer otra. Y nos queda la cadenita y queda el mecate listo, miren. Ahí pueden ver. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Y aquí metemos la mano, es para la mano. Y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a quemarlo y pegarlo. Miren, vamos a hacer la misma operación, vamos a quemar esta parte de aquí del mecate para pegarlo. Que quede bien pegadito y quede bien macizo. Ya cuando está quemado, vamos a pegarlo. Miren, les digo, está caliente. Hay que usar algo metálico porque si no, se queman los dedos. Hay que tener cuidado con eso. Miren, ya queda perfectamente bien. Pero de todas maneras, le vamos a poner su cinta para que no se nos atore la atarraya, porque luego de repente le queda un piquito y se atora. Entonces le ponemos su cinta y ya queda perfectamente bien. Ponemos cierta cantidad de cinta bien apretadita para que no se desarme. Y con esto nos queda perfectamente bien la atarraya, o sea, lo que es la parte del mecate. Aquí está, amigazos. Miren, es donde vamos a meter la mano. Quedó la argolla para meter la mano. Y quedó la cadenita. Miren cómo queda la cadenita. Queda bien macizo, bien resistente. Ahí está. Aquí ya tenemos el mecate pegado aquí a la atarraya. Así quedó de este lado. Y este es el otro extremo donde vamos a meter la mano para lanzar la atarraya. Miren. Así. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues ya tenemos la atarraya, ya le pusimos la cadena, ya le pusimos el mecate. Como pueden ver, ya tiene el mecate, ya tiene la cadena. Vamos a proceder a hacerle las bolsas ahora. Seguimos con las bolsas. Para las bolsas necesitamos un hilo nylon como este tipo, miren. Vamos a necesitar hilo nylon de este tipo que esté bastante resistente.
vamos a ocupar una basecita así. En este caso, miren, para que las bolsas salgan todas del mismo tamaño, miren, este da 11 pulgadas 24 centímetros. 11 pulgadas 24 centímetros. Esto es para que todos nos salgan del mismo tamaño. Lo enrollamos aquí para que salgan las bolsas todas del mismo tamaño. Porque si no tenemos una base, no nos sale del mismo tamaño. Aquí ya nada más cortamos y ya nos van a salir todas del mismo tamaño. Además, déjenme que lo agarro. Ahí va. No hay que dejarlo tan apretado porque no, luego no se puede meter las tijeras. Está duro, pero así. Ahora sí ya tenemos los mecates. Miren, todos del mismo tamaño. No nos queda ni uno más grande ni uno más chico para hacer las bolsas. Así. Y esto lo vamos a... Para hacer las bolsas, esto los vamos a poner dobles para que aguanten más. Hay que hacerles un nudito nada más aquí al principio. Miren, lo ponemos doble, hacemos un nudito pequeño. Esto es para que no se... Cada quien lo puede hacer del modo que quiera, pero es la forma que yo lo hago. Y aquí ya tenemos el mecate para la bolsa, miren, para la cadena. Así debe de quedar. Y este se lo vamos a poner así, miren. Aquí tengo la cadena. Esto se lo vamos a poner, por eso es así doble, porque así no se enreda, miren. Lo pasan aquí por la cadena. Y ya nomás, ya, bueno, se cayó, voy a ponerlo otra vez. Lo pasan aquí por un eslabón de la cadena. Y así ya nomás meten este así, y vean, qué fácil. Y aquí este ya nada más lo amarra uno, ahorita les digo cómo, así. Ahorita les digo cuántos cuadros hay que agarrar para arriba. Y amarrarlo, nada más es para que vean cómo hay que hacer los hilos, para que todo nos quede del mismo tamaño. A ese. Miren, amigos, pues ahí está la atarraya, el círculo completo de todo lo que da. Miren, ahí está. Ahí está la atarraya. Ya es con su cadena. Ahí está el círculo completo. Miren, bastante grande. Vean que sí abre, al 100, al 100%. Tuve que colgarla en el segundo piso para poder que me alcance la altura. Ya tengo aquí las bolsitas cortadas, los hilos son los mecatitos para hacer las bolsas. Miren, doble para que aguante más, porque sencillo se revienta también, y doble aguanta mucho más y no es fácil. Miren, aquí vamos a hacer, aquí ya le puse uno, miren, cada 21 eslabón le vamos a poner uno, miren, contamos 21, a partir del que se lo pusimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Cada 21 eslabón le vamos a poner uno de estos, así se lo vamos a poner bien fácil, miren, este va por dentro del eslabón, y como son dobles, no se batalla, miren, nada más hace uno esto, y listo, ahí está. Vamos a ponerle cada 21 así, cuando tengamos todos los hilos colgados, ya que se haya completado alrededor. Ahorita les voy a decir qué tan grande le vamos a hacer la bolsa, así. Vamos a ponerle primero todos los hilos, ahí sí. Mira, amigos, ya le estamos poniendo las bolsitas. Ya está quedando, miren. Estamos haciendo como habíamos quedado, bolsa grande, bastante grande. Para que agarre pescados grandes y no se escapen tan fácil. Pero sí la recortamos porque la otra atarraya sí nos quedó con la bolsa demasiado grande. Entonces, miren, tiene bastante bolsa, como pueden ver, bastante grande, miren. Le estamos poniendo 12 cuadros de aquí de abajo, 12 cuadros hacia arriba. Para que si quieren hacer su atarrayita, amigos, si quieren hacer su atarrayita, son de la orilla de la cadena, de aquí le estamos poniendo 12 cuadros. Pero esta hay que tener en cuenta que esta es del número 3. De malla del 3, si es de otra medida de 2, 3, 4 o de 2, pues hay que tomar en cuenta la medida más o menos. Miren, la medida, para que vean más o menos lo que le estamos poniendo, son 80 centímetros, miren, 80 centímetros lo que le estamos poniendo de bolsa, ahí está, 80 centímetros, son 12 cuadros de malla del 3, 12 cuadros de malla del 3, y las bolsas las estamos poniendo cada... Una de otra,
Cada 21 eslabón de la cadena de un octavo galvanizada, porque también hay cadena de un octavo que no es galvanizada y da otra medida, amigos. Entonces tiene que ser cadena de un octavo galvanizada, que sea esta. Son 21 eslabón de bolsa a bolsa. Y cuando vayan a poner las bolsas, hay que contarle. Son 7 cuadros de estos, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadros, 7 nuditos de bolsa a bolsa. De aquí hay que contar estos nuditos, estos de arriba, estos. Uno, aquí está la bolsa, miren. Una, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. En este caso son 8. Aquí está la otra bolsa, miren. Hasta la otra bolsa son 8. Tienen que ser exactamente los cuadros que tiene, porque esto cuenta mucho. Si no cuentan 8 cuadros de aquí, aquí, por ejemplo, este tiene de aquí 8, tiene 8 aquí abajo. Y hay que contar 8 de aquí, 8 de estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, 8 nuditos. No vamos a contar los cuadros, vamos a contar los nuditos de aquí. Y vamos a seguir en la misma línea como viene este nudito en esta, en la misma línea. Porque si no quedan chuecas las bolsas. Tienen que ir en esta línea todos, miren. Guíense por los nuditos. Hay que guiarse por los nuditos aquí. Y para poner la bolsa de aquí a aquí. Si la ponen esta bolsa, la amarran acá, la tarraya queda torcida, tiene que ir bien derechita, entonces por eso hay que contar exactamente los cuadros que tiene de aquí, aquí, son los cuadros que hay que contar de aquí, aquí, para que queden exactamente bien. Y es del modo que la tarraya no les queda así o así las bolsas, porque les quedan torcidas, se quedan así a la hora de aventarla, no abre porque se estira para un lado, se estira para otro, se jala, queda torcida, entonces el sistema es que quede bien derechita, así, miren, ahí va. Y esta tarraya, pues empezamos a hacerla a las 11 de la mañana. Ahorita son las 6 de la tarde y miren, ya casi la estoy terminando. Ya van a ser la voy a terminar como para las. Tanteo que lo que me falta de hacer bolsa es otra horita más, otra hora y media y queda lista. Así es de que te rayen un día, amigos. Pesca que fritangas con Chuy. Ahí está, el tutorial al 100, como se los había prometido. Ahorita se las voy a mostrar ya terminada y la vamos a ir a probar a ver si funciona. Que es la parte buena del trabajo, ir a calar, a ver si saca tilapias grandes, amigazos. Así es de que vamos a terminar ahorita y luego ya se las estaré mostrando. Miren, amigos, pues está la cinta hasta la orilla de la atarraya. Bájenme un poquito más. ¿Le bajo un poquito más? No veo. Ahí. Ahí así. Ahí así, porque estoy desde abajo, no veo, pero más o menos, miren. ¿De qué tamaño Bueno. nos va a quedar la atarraya? Miren. Aquí tengo la cinta. Miren. ¿Verdad? Miren, ahí se ve. Oh. 3 metros 30. 3 metros 30 de larga, hasta la orilla de la bolsa. Y le estamos poniendo 80 centímetros de bolsa. Es 30, o sea que la bolsa está bastante grande, miren. La bolsa está bastante grande. Son 12 cuadros del 3, que son 80 centímetros de la cadena hasta el primer amarre. El primer amarre porque lleva dos amarres. Ahorita les voy a mostrar cómo hacemos el amarre. Miren, vamos a ver, miren, el amarre se hace así. Primero vamos a contar, como les había dicho, hay que contar los cuadritos que hay aquí, para que quede bien. Desde esta parte de aquí, donde está esta bolsa, vamos a contar estas partes de aquí de abajo. Esta, donde hace la vuelta, el ojo de la red. Miren, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hasta aquí, hasta donde está estas son 7. Esta parte las que estamos contando. Esta, donde hace el arco la parte de abajo aquí. Estas son 7. Entonces, esta de aquí. Son 7. Entonces vamos a contar igual acá 7. Ya llevamos aquí la misma línea. Miren, vamos a contar aquí 7. Aquí al mismo nivel como viene aquí, vamos a contar 7. Desde aquí, desde este nudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí es donde va. En este. Miren, amigos, pues quedó lista la atarraya. Ya quedó terminada. Miren, ahí está, con unas tremendas bolsononas. Muy buenas. Más chiquitas que la otra, pero muy de muy buen tamaño. Ahí está. Y de muy buen tamaño. Más que la tuve que colgar desde el segundo piso, amigos, porque está muy alta, miren. Para poder
a hacerle las bolsas a gusto. Miren, ahí está. Quedó lista, son las 7 de la noche. Empezamos a las 11 de la mañana y acabamos a las 7 de la tarde. Esta raya hecha el amigo Fren y yo la hicimos. Le estuve diciendo cómo, porque próximamente es el que las va a hacer. Y ya, ¿cómo se te hizo? ¿Que estaba difícil o fácil? Ah, esto es lo más fácil. Que ¿está fácil? Sí. Ahí está, ya ven. Hay mucha gente que no da la clave, pero... Mucha gente no da la clave, pero no. Aquí está el tutorial para todos los que quieran hacer la atarraya, miren. Ahí está. Yo no la sé porque se me hacía difícil. Le dije, pues, ¿cómo se hace una atarraya? ¿Cuándo voy a hacer una atarraya? Ahorita ya viendo, esto es lo más fácil. Todo el día la estuve haciendo y estuvimos grabando, pero estuvo aprendiendo Efrén porque él es el que las va a hacer. Yo nada más le dije, ¿cómo? Yo sé hacerlas, yo desde antes tejía atarrayas, amigos. Yo sé tejer atarrayas a mano, desde principio a fin. Pero se entretiene uno más de 15 días en una atarraya grande, entonces es mucho trabajo. Esta atarraya es hecha en un día, pero es malla prefabricada. De tres, cuadro del 3 y este calibre 47, de 50 mallas de altura. Y ahí está la atarraya, da más de 3 metros, va a abrir más de 6 metros esta atarraya. Ahorita la vamos a medir, a ver cuánto abre en totalidad, y vamos a probarla, creo que sí. Vamos a ir a la presa a probarla, a ver qué tal funciona. Ahorita vamos a abrir, a ver si abre al 100. Como vieron, nomás le hice un corte, una costura. Es atarrayas muy rápido, en un día se hacen, de todo a todo. Y no teníamos cortado ni hilos para las bolsas, ni la cadena, todo cortamos ahorita, todo hicimos ahorita, y ahí está. Ni la malla. Ni la malla nada. Estaba, nada estaba cortado, ¿verdad, Fren? Nada había tampoco. Tampoco, la malla también la cortamos ahorita, entonces, ahí está. Echa todo en un día. Ahí está. Dejen, vamos a abrirla, a ver cuánto va a abrir de diámetro. Dios, la atarraya que hicimos el día de ahora, con bolsa grande, miren. Bolsa muy grande, como les habíamos dicho. Y como se los había prometido, el tutorial de cómo hacer la atarraya, esta la hicimos en un día, no es hecha a mano, es con malla de fábrica, amigos, pero es rapidísimo. Entonces, para todos los que quieran hacer su atarraya, ojalá que les sirva el tutorial que les había prometido. Ahí está la atarraya, la vamos a estar probando. Muy rápido de hacer una atarraya, muy fácil. Muy fácil, amigos. Ya vieron cómo lo hicimos paso por paso, de principio a fin, en un ratito. De 11 de la mañana a 7 de la tarde, hicimos una atarraya de 3 metros 20, 3.30 da 3.30 con todas las bolsas, con bolsa grande de 80 centímetros. Así es de que todos los que quieren saber dónde pueden conseguir la malla para las atarrayas, pues miren, depende de donde vivan, pero siempre... Las ciudades grandes hay lugares donde hay venden artículos de pesca y ahí pueden encargarlas o ya las pueden tener de existencia. Esta es malla de 50 mallas por cuadro del 3, calibre 47. Hay calibres más delgados, 40, hasta más delgados, pero es depende la duración que quieran. Esta dura mucho porque es calibre 47. Esa es la que menos me gusta a mí, amigos. Hay una malla más delgadita, a lo mejor agarra más pescados, pero dura menos, los atorones todos se revientan muy pronto. Esta no, esta sí aguanta todo. Así es de que ahí está. Y la pueden conseguir, como les digo, en cualquier parte. Yo esta la conseguí aquí en Aguascalientes, en las armerías. Un saludo para los amigazos de ahí de la armería El Ciervo. Me atendieron muy bien, ellos son los que me la vendieron. Así es de que si quieren, ellos tienen. Y si no, se las traen. Igual para los amigazos de la armería La Red. De aquí de Aguascalientes, del centro de Aguascalientes, un saludo también muy especial para los amigazos de la Armería de la Red. Ellos también vendieron otra parte. Entonces, incluso si quieren, se las pueden encargar, ellos se las traen, las que quieran. Así es de que, ahí está, amigazos. Eso es aquí en Aguascalientes, ya cada quien en su ciudad, pues deben informarse dónde venden artículos de pesca y ahí es donde les venden las redes para hacer. Son mallas de 50 mallas. Y si quieren una atarraya más grande que esta, más grande que de 3 metros 20, 3 metros 30. Necesitan comprar malla de 100 mallas, 100%, esa da mucho más, les alcanza a hacer para atarrayas de 4 y 5 metros de grandes, o sea, unos atarrayones tremendos. Esta malla nomás da para esto, la de 50 mallas no da para atarrayas más grandes, así es de que esto es lo que da. Ahí está, amigos. Amigos, pues ahí está la atarraya, vean si abre o no abre. Ahí está, miren, ahí está el círculo perfectamente. Da 6 metros de diámetro, es lo que abre.
Da 320 de 330 de altura, ya, pero con las bolsas bastante grandes. Ya terminada da 6 metros, es el diámetro de lo que abre. Así les va a quedar con malla de 50 mallas. Así queda, miren. Ahí está. Pues miren, amigos, ahí se puede apreciar el tamaño de las bolsas que tiene. Ahí está, y tiene 6 metros de diámetro. O sea, abre 6 metros y está de muy, muy buen tamaño las bolsas. Miren, ahí se ve la bolsa, el tamaño que tiene. Ahí está. Así es de que vamos a calarla, Fren, ¿o qué? No, me quiero calarla, luego, luego. Ya está. Hay que calarla. Vamos, ya no, ahora nos la aventamos y mañana la calamos. Ahí está. Pues ahí está, amigazos. Ahí quedó la atarrayita. Ahí quedó el tutorial de cómo hacer la atarraya en un día, amigos. Todos los amigos seguidores de Pesca y Fritangas Cochuy. Ahí quedó la atarrayita. Ojalá que les sirva el tutorial. Pueden hacer sus atarrayitas. Y vean la bolsa grande, que es lo que ocupamos para que se queden las tilapias ahí. Tiene una bolsa de muy buen tamaño. La atarraya está de muy buen tamaño. Lo único que está faltando es probarla. Ya la abrimos aquí en el piso y abre a la perfección, hace un círculo. No más falta ir a calarla en la presa. Vamos a calarla, primeramente Dios, y ya le estaré pasando el video nuevo donde la esté probando. Ahorita por lo pronto, ahí quedó, miren, el tutorial de cómo hacer la atarraya. Empezamos a las 11 de la mañana, acabamos 7 de la tarde. Ahí está, atarraya en un día. Pesca y Fritangas Cochuy, con la técnica de una sola costura. Una sola costura, un solo corte, una sola costura, y ahí está. Perfectamente bien. A ver, perfectamente bien. Ojalá les haya gustado, amigos. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Nos estamos viendo en la próxima edición de Pesca y Fritangas Cochuy. Hasta la próxima.